Ostras, de verdad tienen que probar este juego. Es que vamos con el gameplay, por favor. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Cedos y en esta oportunidad les presento Sonic Triple Trouble Fun Game. Un fun game. Bueno, es que esto es maravilloso. Solo miren esa pantalla de título. Esto es un fun game del Sonic Triple Trouble, que es de la en Gear o Master System, no recuerdo exactamente, pero básicamente es 16 bits y nos posiciona la historia en lo que ocurrió después de Sonic 3 y Knuckles. Un tanto extraño, pero bueno, es interesante. Es creo que salió un trailer hace un año, pero yo me enteré recientemente de su salida, así una demo. Entonces, bueno, me dispongo aquí a probarlo, a ver qué tal. Está hecho en Game Maker y las físicas están más o menos ahí de imitada, pero aún así se puede jugar. En la descripción dejaré el enlace para que lo descarguen y lo prueben. Es que es muy bueno. Hasta puedo hacer el Super Pillow. Y bueno, al inicio nos decía que podía cambiar entre personajes, Sonic Tails. Vamos a ver. Uf, adiós Sonic. Y bueno, ahí se ven restos del Flying Battery. Y, uy, eso es el Deck Egg Robot. ¡Ostras! ¡Ula! Mira, Super Sonic. Es que Sonic aún tiene las esmeraldas. Bueno, esto está muy bien, la batalla. Y hasta puedo hacer el Super Pillow, pero uf, que también me da medio con bajones de frame, aunque vaya super fluido en mi PC, pero algo es algo. Dios, pero es que esto se ve genial. Se ve una batalla así toda épica, pero claro, como es en 2D. A ver, vamos Tails, ayúdame. Bien, epa, ahí está Eggman. Bueno, los sprites no se ven del todo bien del Super Sonic. Es que le faltan cositas, pero está bien, está bien. Dios, ¿y esta música? ¡No! ¡Las esmeraldas, tío! ¡Wow! Dios, se llevó una esmeralda a Eggman. ¿Por qué esto me acuerda a Sonic Chaos? Pero sí, es Sonic Triple Trouble, la versión de 16 bits. ¿Y por qué Triple Problema? Porque en Fang, creo que es Fang de Sniper. ¿Por qué Triple Problema? Porque Chanfris, las esmeraldas, o sea, no las quitan y Eggman se queda con una. Eso sería el primer problema, sería que perdimos las esmeraldas y hay que volver a encontrarlas. El segundo, que Eggman se ha llevado una esmeralda y no sé qué cosas estará haciendo. El tercer problema es que aparece un bicho todo raro ahí y no sabemos cuáles son sus intenciones. Sus intenciones, porque creo que estoy un tanto raro hoy. Bueno, pero es que se ve genial y el hecho de incluir texto así de modo de presentación en el primer nivel, uff, eso es maravilloso. Ahora que sí, vamos a ver cómo le hago con esto. Pero sí, esta versión de 16 bits del juego, que es de 8 bits originalmente,
no sé si Master System, Game Gear, la verdad es que no lo he jugado. Y no sé si llegan a completar esta demo, bueno, no la demo, sino si llegan a completar este fangame, la verdad que no sé si imite totalmente la historia. Yo espero que sí, porque preferiría jugar esta versión en PC que en un emulador. Lo que pasa es que los de 8 bits son un tanto... uy, personas. Por lo menos los de 16 bits tienen sus físicas ahí más o menos y los sprites. Pero los de 8 bits ya son otra historia. Bueno, cosas que comentar así de la zona es que... ah, por cierto, con este escudo puedo hacer el homing attack, por lo visto. Excelente mecánica. También se puede hacer el drop dash aquí. Básicamente tengo casi todas las habilidades excepto la del escudo instantáneo de Sonic 3. Uf. Pero a decir verdad, se ve muy muy buena la zona. Es Great Turquoise Hill. No sé, en Sonic Chaos también hay un Turquoise Hill, pero no sé cómo... oh, mira, el sonido de una vida. No sé de qué va esta zona. Si es otra vez Sonic Chaos, es que no sé. Creo que primero va Sonic Chaos y luego Sonic Triple Trouble, ¿no? Los que estén más informados me pueden decir. Pero... bueno, tiene, como siempre, aspectos de Grand Hill y tal. Aún así, se ve muy bien. Mira cómo me bota eso. Este juego es magnífico. Y ese cambio de personaje al estilo Mania Modern Core. Pero que es muy bueno, de verdad. Mira, hasta tienen los bichos estos con el trampolín. No sé, es que se ve tan fino. Aquí hay un pequeño debate porque se supone que hay un... ah, mira, agua, parte acuática, se ve muy bien. La paleta de colores se ve enorme. El debate es que hace un año también salió un fangame de Sonic Chaos, pero esa es de la 6, Sage, pues, Sage 2018. Y, oye, me parece interesante el hecho de que estén tomando juegos así... uy, espérate, que llegó el... ¿y ese bicho? Ah, ese es Funk, de Sniper. A ver, vamos a ver. Me parece... uy, eso... ah, no, se ve sencillo. Vamos a ver. Como decía, me parece interesante que estén tomando juegos así antiguos y que los estén transportando hacia los 16 bits para mejorar su calidad y eso, y las músicas y todo. Es un dato interesante. Lo que pasa es que, claro, el otro fue el estilo Mania. Este fue así, estilo Sonic 3. Pero eso sí me parece extraño, porque habrán puesto que esto es la como la continuación de Sonic 3. Muy raro, pero bueno, vamos con el acto 2. Ese jefe estuvo sencillo. Y miren esta mecánica. Wow, es que... o se ve tan... se ve pulcro. Es que está muy bien. Y el soundtrack ni se diga. El soundtrack está 16 bits, pero a lo máximo. Ay, ay, ay. La verdad que me gustaría ver esto completo. Y es que si pudieron hacer una demo así, ellos pueden hacer otros niveles. Solo necesitan eso, un buen equipo de programadores y los spriters y más. Pero bueno, lo que sí sé es que hay otro fangame. Bueno, no es un fangame, es una especie de mod del Sonic Mania llamado Sonic Gaiden. Sonic Gaiden, pero esa broma es... uff, es magnífico. Yo quiero jugarlo, ¿verdad? Yo creo que cuando salga no voy a dudarlo mucho, eso lo grabo directo. Este, por ejemplo, porque he tenido que hacer unas cosas para grabarlo, pero sí lo voy a subir al canal.
antes de que pase, no sé mucho. Posiblemente esté tardándome como una semana después de que lo haya descargado y todo eso. Pero aún así voy a tratar de estar a tiempo porque ya muchos lo han subido. Pero no he visto así un gameplay en español. Así que vamos a ver si logro ser uno de los primeros. Y ese fondo estilo Green Hill Acto 2 del Mania. Es que esta gente es fan de Sonic porque sí. Pero ya les digo, el Sonic Mania tiene, porque es que aún se puede. Tiene potencial para crear unos DLC por esa gente que sean así de juegos antiguos. Que ellos tengan sus niveles finos, le incluyan, no sé, personajes. No voy a pedir más personajes porque creo que está bien. Pero, hármole, más habilidades, no sé, deben haber otros escudos. Más cosas interesantes que se puedan lograr en el Mania. Porque algunos fans han logrado programar ciertos mods que son un tanto interesantes. Como cuáles, bueno, podemos hacer mención de los que... espérate que... hay uno así donde Tails, cuando se transforma en Super Tails, como que tiene los flickies alrededor. Bueno, eso es algo que tiene. Y vaya, mira, una fase especial. Pero, ¿cómo es esto? No puede ser. Se parece a la del Sonic Time Twisted. Bueno, esto es curioso porque no sé si el Sonic Time Twisted también fue desarrollado en Game Maker, creo que sí. Pero es como si las fases especiales de los que fan, los que hacen esto en Game Maker, ya, espérate que esto está bien loco. Es como una cabra contra el Sniper. Uf, voy por la derecha. Uy. Vamos a ver esta arena. Pero es que pareciera como si estas fases especiales, las que las hacen aquí, solo pudieran hacerlas algo así, no sé. Porque me doy cuenta de eso, pues, ¿cómo es que en Sonic Time Twisted también hay una fase especial así de este tipo? No es que sea mal, no es que se vea mal, pero me parece curioso, pues, que no he visto otra fase especial así, otro tipo de fase especial. ¡Hala! Pero ya, espérate, tiene helicóptero. Bueno, el avión de Tails. ¿Y qué helicóptero? ¡Ostras! Tiene el avión de Tails y... ya va, espérate. Voy a intentarlo nuevamente y pierdo una vida, pero es que esto está magnífico. Se ve maravilloso. Lo que decía, es increíble cómo hasta ahora las fases especiales de los juegos que he visto, que es en Game Maker, sean así de este tipo. No sé cómo son, no son del todo 3D, me imagino, porque de broma y se mueve la pantalla así. Pero sí tiene parte de 3D, no sé cómo se llamará. Aún así, mira, lo pasé. Una carrera por lo visto. Pero sí, eso es súper curioso. Me gustaría ver otro que programe una fase especial diferente. A ver cómo sería. Sin embargo, esto es como que, no sé, me tengo que ver las fases especiales del Sonic Triple Trouble para decir, ok, mira, están iguales o es algo original. Pero ya lo del avión me parece tremendo. Así que vamos a ver. Muy bien. Por acá. Bien. Vale, ya está cerca de la esmeralda. Perfecto. Esmeralda conseguí. Eso parece una super esmeralda, pero bueno. No sé, aquí como que hay gente del Sonic Time Twisted. Sigo con eso en la cabeza. Ah, mira, y aquí está, parece que otro jefe. Ah, mira, esa cosita, no, esto va a ser fácil. Vamos a darle con Tails y todo. Ostras, se fue. A ver. ¿Cómo creció tan rápido? A ver, parece que hay que darle en la cabeza. Uy, 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 uy.
Vamos, Tails. Ostras, pero mira, el muchacho se quedó dándole al, a ese bicho, pero bien fino, ¿eh? Lástima que se cayó. Vamos a ver. La mecánica está sencilla. Me gusta. Oye, me quedé sin anillos. Vamos a ver cómo... Uf, cómo soluciono esto. Vamos allá. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Qué tensión. Para colmo se oculta. A ver, toma, justico. Ah, mira, ahí está la cápsula Eggman. De diseño. Y bueno, esto completado. Thanks for playing. Es que magnífico, ¿verdad? Magnífico. Sonic Triple Trouble, versión de 16 bits. Descárguenla ya, pruébenlo, súbanlo a sus canales si quieren. Si quieren explorar más los niveles, háganlo. Esto está magnífico. Yo soy C2 y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.